Soy Malin Johnson y aquí estamos por la convergencia México Mejor Sin TTP y soy parte de la REMALC, la Red Mexicana de Acción al Frente del Libre Comercio, y no queremos el TPP por muchas razones. Es un acuerdo muy grande, son 5.500 páginas, entonces tienen 30 capítulos, pero uno de los claves en el acuerdo es que va a haber tribunales supranacionales donde las empresas, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados-naciones por ganancias futuras, pérdidas, ganancias de ganancias futuras. Entonces este es uno de los puntos más horríficos. Podría ser que, por ejemplo, si México dice que no, esta empresa minera no pueden extraer aquí el metal que quieren extraer por cuestiones medioambientales, sociales o lo que sea, y después entonces la empresa puede demandar el Estado mexicano para vender las pérdidas que iban a hacer en el futuro, ¿no? La, de las ganancias por millones y millones de pesos. Y también vamos a ver con el sector agrícola, tenemos, pues ahora ya estamos con Estados Unidos con el maíz, pero tenemos otros productos, granos básicos de Australia, por ejemplo, que están en el acuerdo. Es un acuerdo entre 12 diferentes países, Australia es uno de ellos, y ahí tenemos el trigo, el sorgo, que también sembramos aquí en México, y también tenemos en Vietnam, donde tienen el café, la variedad perdón, robusta, que es una variedad que, con rendimiento mucho más alto que la arábica, que tiene mejor calidad, que sembramos aquí en México, entonces tiene un rendimiento más alto, entonces va a amenazar a nuestros campesinos de café. Y también tenemos los del arroz. El arroz ahora actualmente estamos importando 80% del arroz de Estados Unidos, pero realmente con este acuerdo también vamos a tener el arroz barato de Vietnam, porque Vietnam controla unos 10% de todo el mercado internacional del arroz. Entonces hay varios puntos ahí. Y también el otro punto es que vamos ratificando el TPP, implicaría que también estamos ratificando el UPOV 91, lo cual implica que va a ser ilegal para los campesinos mexicanos intercambiar las semillas, bueno, sobre todo las de patentes, pero sí, hasta ahorita todavía pueden, como tradicionalmente hacen, intercambiar sus semillas, pero con la ratificación de este acuerdo, de este tratado, pues no, ya no van a poder hacer eso. La aprobación de química. Ahora estamos, pues lo que vamos a hacer ahora es entrar a entregar este informe a los senadores. ¿Por qué no deben ratificar el TPP? Porque si lo ratifican, pues primero ya está firmado, firmaron en febrero, pero si tenemos 2 años en ratificarlo y ahora pues van a hacer las discusiones en el Senado con mesas de discusión y después a ver si lo van a ratificar. Desafortunadamente ya la mayoría dicen que sí lo van a ratificar, pero bueno, si tienen que ratificar el 85% de todos los países, de todos los 12, del PIB total de todos los 12 países que están en el acuerdo, entonces si no se ratifica dentro de 2 años, si se ratifica 85%, pues ya va a entrar en vigor. Pero Estados Unidos es 65% de todo el PIB de todos los países, entonces pues las elecciones en Estados Unidos son fundamentales también para este, ¿no? Por eso sí va a entrar en vigor o no. Entonces vamos a ver, hasta ahora los dos, Clinton y Trump, dicen que no lo van a ratificar, pero después es como en general en Estados Unidos están... Hay un medio ambiente en contra de los tratados de libre comercio, lo cual ha pegado duro también a Estados Unidos, a los trabajadores y su producción agrícola de pequeña escala. Entonces no van a decir que lo van a ratificar ahora, pero después de las elecciones vamos a ver qué hacen, ¿no? Con Trump, quién sabe, nunca se sabe qué va a pasar con esta persona, pero y con Clinton lo más probable es que sí lo va a ratificar, porque sí representa todo el capital financiero, el capital transnacional. Entonces, pues sí, vamos a ver y esperemos que no se ratifique y pues vamos, no al mejor México, mejor sin TPP.